Señor, abre mis labios. Nuestras culpas ante ti, nuestros
los secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu polea, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasa la prisa y vuela. ¿Quién conoce la demencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta actuando en compasión de tu siervo. Toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos sean tu acción y sus hijos tu gloria. Pague a nosotros la bondad del Señor. Del Señor hasta el confín de la tierra. Canta al Señor un cántico nuevo, llena su alabanza hasta el confín de la tierra. Juzga el marino que contiene las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto en sus tiendas. Señor, los que estáis en la casa del Señor, alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas con que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob. Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos odian
presencia todos nuestros días. Y la vida en aquella profeta del Altísimo, olvidas delante del Señor, abre para él sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Una entraña de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, protege a tierra nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Reverencia. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, colaboradores, pidiendo la bendición de Dios y de María Santísima para todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses. Pedimos también por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Tenemos en cuenta hoy el aniversario del fallecimiento del señor obispo Francisco Orozco Lomelín, quien fuera obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de México, un poco más de 38, alrededor de 38 años, aquí en la Arquidiócesis de México. Dios le tenga en la gloria, Dios le premie en el cielo su servicio pastoral. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David. Y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. Señor, un canto nuevo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siento, hermanos. Hermanos, hermanas, aquí hay uno más grande que Jonás. Aquí hay uno más grande que Salomón. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Y se está refiriendo a Él mismo. Más grande que Jonás, más grande que Salomón. Recordemos, Jonás, un gran profeta en el Antiguo Testamento, elegido y enviado por Dios para proclamar la conversión del pueblo judío, famoso por haber sido salvado por una ballena que lo devoró y luego lo arrojó a la orilla para que cumpliera la misión de salvar la ciudad de Nínive por la destrucción. Luego, Salomón, hijo de David, logró reinar sobre un extenso territorio de Israel durante casi 40 años, célebre por su sabiduría y esplendor de su reinado. Le distinguieron el vigor, la rectitud y la justicia. Jonás y Salomón, de un modo u otro, evidenciaron para los pueblos de su tiempo una gran cercanía con Dios que llevó a la conversión de muchos. El pueblo judío estaba convencido que fue a través de ellos que Dios realizó muchos prodigios. Pero bueno, y hoy escuchamos a Jesucristo que nos dice: aquí hay uno más grande que Jonás, uno más grande que Salomón. Efectivamente, Jesucristo es más grande que Jonás, porque su predicación no solo es enseñanza humana, sino revelación misma de Dios, enseñanzas de vida eterna que revela el amor de Dios Padre.
Sus milagros ofrecen la nueva creación, el renacer con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es más poderoso que Salomón, porque inaugura el reino de Dios aquí en la tierra. Garantiza una nueva humanidad, una nueva creación y renacer con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo es grande. No tengamos duda, hermanos. Es más que todo lo que nos rodea en cuanto a cosas y bienes, en cuanto a proyectos y anhelos, en cuanto a medios y esperanzas, en cuanto a debilidades y fortalezas. Él es el centro, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Hijo de Dios, que Él bajó del cielo, se hizo hombre para encontrarnos y atraernos a su Padre misericordioso, para liberarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida plena, eterna. Y esto mismo es lo que escuchamos hoy en la carta a los Romanos, que hoy empezamos a leer de una manera secuencial. La carta a los Romanos nos insistirá que la grandeza, el amor de Dios, siempre está con nosotros. Que Dios nos ha regalado ya la salvación por medio de su Hijo. Que Dios está cerca con nosotros. Por eso, este es el reproche que escuchamos en el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo nos da más que Salomón, nos ha dado más que Jonás, nos ha dado más que todos los profetas, nos ha dado todo su amor, nos dio a su Santísima Madre, nos dio su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, nos dio su Santo Espíritu, nos dio su propia muerte en la cruz, nos dio la gloria de su Pascua. Es un amor que nos ha dado tanto y por eso nos ha dejado ya sin disculpas. Pues, ¿qué más señales queremos, hermanos? ¿Qué más señales queremos? También aquí en el Tepeyac, la grandiosa señal del cielo. María Santísima de Guadalupe se presenta como la Madre de Dios, de aquel por quien se vive, del Creador de las personas, del dueño de la inmediación, del que es dueño de la tierra y de los cielos. Ella ha venido como tierna y poderosa madre para traernos a su Hijo Jesucristo. Ella, María Santísima de Guadalupe, quiere mostrarlo, ensalzarlo, manifestarlo en todo su amor persona. Quiere que nos acerquemos a este gran don y que participemos de su grandeza. Anuncia una gran verdad y poderosa, maravillosa. El verdadero Dios no está alejado, ni ha abandonado al ser humano jamás, sino que viene ahí, en su inmaculado vientre, para entregarse de todo corazón, para darse, para ofrecerse en el único y eterno sacrificio de la cruz, por amor a la humanidad, a nosotros. Entonces, hermanos, gracias a María Santísima de Guadalupe, gracias a ella, primeramente nuestros antepasados entendieron que aquí llegó uno más que todos sus ídolos y dioses. Hay uno más que Ometeote, más que los dioses del sol y la luna, de la lluvia y del fuego. Entendieron que aquí hay uno más que sus famosos emperadores, sabios y poderosos.
perdón, más que sus famosos emperadores, Tenoch, Acamapistli, Chimalpopoca, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, más que todos ellos. Y ahora, a nosotros, en esta época, nos toca a nosotros conocer bien a Jesucristo. Y también podríamos decir, en esta época, hermanos, aquí hay uno más, uno que es más grande, más que los líderes políticos de cualquier parte del mundo, más que las estrellas de cine y televisión, más que los campeones deportistas, más que los sabios y científicos. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios vivo. Y nos lo trae María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Así como dijo Pedro en su declaración de Jesucristo, hermanos, Señor, ¿a quién iremos? Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú tienes palabras de vida eterna. Y aunque todavía, en esta época, todavía hay gente confundida, desesperada, que continúa buscando señales y condicionando a Dios para entonces ya creer en Él. Y aquí está la respuesta, hermanos. Elevemos nuestra mirada a María Santísima. Ella nos pide acercarnos más a Jesucristo. Ella nos muestra a su Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros, que estamos aquí esta mañana en esta misa con mucha fe y devoción, no podemos limitarnos a pedir milagros, a pedir señales, a pedir favores. No podemos quedarnos a nivel superficial, no solo por un momento, no solo mientras estamos aquí en este santuario del Tepeyac. No podemos poner condiciones a Dios para recibir favores rápidos y materiales. Más bien, hermanos, como pueblo creyente, cada uno de nosotros tenemos el compromiso urgente de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y caridad, de ser cristianos activos, comprometidos en nuestra iglesia parroquial, de asistir regularmente a la Santa Misa para recibir la Eucaristía, de recibir el sacramento de la reconciliación, de ser cristianos auténticos, coherentes cada día, como nos enseña también el humilde San Juan Diego Cautlatoache. Entonces sí, hermanos, veremos y experimentaremos gozosamente la gran señal del cielo en nuestros días. Y al final, la gran señal, la resurrección, resucitar con Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Hermanos, fieles a nuestra vocación cristiana de orar y trabajar para que el Evangelio llegue a todos los hombres, pidamos al Señor que escuche nuestra oración y haga conocer a los pueblos su salvación. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los cristianos tomen conciencia de la obligación que tienen de anunciar el Evangelio a quienes lo desconocen. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los responsables de las naciones paganas no pongan obstáculos al anuncio del Evangelio ni a la acción misionera de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los cristianos que viven en países donde no se conoce el mensaje cristiano, con su comportamiento sean para los hombres luz del mundo y sal de la tierra.
oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros anunciemos con valentía a Cristo, a los que nos rodean y no lo conocen, y ayudemos con nuestros bienes y nuestro afecto a los misioneros que proclaman el Evangelio a los pueblos paganos. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que enviaste tu Hijo al mundo para salvar a todos los hombres, escucha nuestra oración y mira bondadosamente a nuestros hermanos que no conocen aún el mensaje del Evangelio. Y haz que también ellos, iluminados por la claridad de tu Hijo, avancen por las rutas de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya bastará. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera
que hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.